Bueno. Muy buenas a todos. Hostia, cómo vibra el mando. Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva aventura y bienvenidos al primer Let's Play de mi canal de PlayStation 5 de Demon's Souls. Contentísimo, contentísimo de haber recibido por fin mi PlayStation 5 hoy día 19. Estoy súper, súper, súper mega hipeado. Así que de momento voy a ir a mirar un momentito esto, ¿vale? Mira, ¿se puede mostrar el casco sí o no? Eso está muy bastante bien. Demon's Souls, ¿qué es Demon's Souls? Demon's Souls es el primer juego de la saga Souls que hizo Hidetaka Miyazaki en PlayStation 3. Esta es una especie de remake y remasterización a la vez. Es decir, se ha hecho desde cero, pero con el mismo, con los mismos entornos. Así que lo que vamos a ver aquí es impresionante. He tenido que usar el cable de HDMI de la Play 4 para poder jugar con la capturadora, porque el HDMI 2.1 que tiene esta Play 5 no. No. Vale, el modo de vibración no la voy a usar aquí porque quiero probar el mando de la vibración con juegos específicos. Es decir, aquí lo único, la única vibración que puedo notar es en plan de cómo golpea el escudo y demás. La función de vibración ya la probaré yo fuera de cámara y tal, pero me han dicho que es bastante buena. No voy a poner los altavoces. El efecto gatillo. ¿Qué coño es el efecto gatillo? Habilita el efecto gatillo. Voy a darle a que no, por si acaso. No quiero. Modo de visualización. ¿Rendimiento o cinemático? Se cambia bastante, ¿eh? No ha pasado nada por cambiar de rendimiento, ¿verdad? No. Vale. Rendimientos que voy a 60 FPS. Desenfoque de movimiento, ninguno. Cráneo de película, ninguno. Filtros visuales. No. El filtro, vale. El filtro de aquí es. Vale, nada. Pensaba que era la pantalla para ajustarla bien. El filtro, ¿vale? Es para ponerlo en modo PlayStation 3. Vale. Los efectos de sonido los voy a poner aquí. Efectos de la música los voy a poner aquí. Tipo de dispositivo de sonido. Medianoche, televisión. Modo optimizado de diálogos. Voy a poner que sí. Se activa para mayor claridad de los diálogos hablados. Sí. Cámara. Tercera persona, por supuesto. Idioma, sí. Tal, 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 tal. Estado de servicio. Offline. Voy a poner offline, ¿vale? Porque no quiero. No quiero ninguna cosa. Vale. Dicho esto, chicos, chicas. Mira, se acaba de instalar algo, no sé qué es. Voy a mirar un momento. Ah, bueno, como que se ha instalado. Como que se ha instalado un parche o algo. La Play no se escucha nada. Cero. Si escucháis algo de fondo en plan. Es mi PC. Es lo único que se va a escuchar. Pero bueno. Permanecer offline. Tipo de cuerpo. A o B. A. No. ¿No es un hombre? Vale. Nombre del jugador, pues el mío. Vale, tenemos el soldado, el caballero, que es el enlace que seguramente elijamos, el cazador, el sacerdote, el mago, el vagabundo, el bárbaro, el ladrón, caballero templario y aristócrata. Básicamente el vagabundo. No hay clase por diosero, ¿verdad? En este no había, creo yo. Creo que en este no había clase por diosero. Básicamente vamos a elegir un caballero, ¿vale? Vamos a elegir un caballero. Vale, a ver. Agujita de guía. Una piedra que irradia una luz que sirve de guía. Gelatina de hierba. Recupera parte de los PS del usuario lentamente. Un elixir. Aumenta temporalmente la recuperación de energía. Agua radiante. Anillo de providencia. Aumenta la probabilidad de descubrir objetos. El kunai envenenada. Bomba. Sirve como cebo y flecha de fuego. Pues anillo de providencia. Anillo de la providencia. Creaciones guardadas. Definir va. Vale. Ah, sí. Estilo. Erguido. Voz. Esta. Aspecto. Predefinidos. A ver. Te mola.
Tía. Quiero uno predefinido. Por ejemplo, para ahora irle cambiando yo a Kim. Yo creo que el 1 está bien. Cejas, yo creo que también está bien. Los ojos. Ojos normalitos, por favor. Color principal. Yo tengo ojitos marrones. No puedo elegir. A ver. No hay. Ah, aquí. Hombre, yo es que mis ojos los tengo negros, la verdad. Son más o menos negros marroncitos, ¿sabes? Así. Sí, bastante bien. Ya está. Sí, así, vale. Un momento, la piel un poquito más clara. Youtuber no. Ah, sí, yo la tengo así más o menos. La edad, la mínima, el peso. Así está bien, yo soy delgadito. Pelo. ¿Qué clase de peinados hay? Calvo, 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 calvo. Este, bueno. ¿Hay algún? Este es de mujer. No hay ninguno que sea el degradado, tío, ¿no? No hay ninguno que sea el degradado. Me voy a tener que conformar con este. Me lo voy a poner en negro porque yo soy moreno. Yo tengo el pelo negro. Vale, el vello facial. Tengo ahora bastante barba, que es la cosa. Por aquí. No, no tanta. Tengo cortito. Esto es para abajo, la perilla. Estoy más o menos así. Estoy bastante por diosero, la verdad. Estoy bastante por diosero en este plan. Che. Rasgos. Cara impoluta. Una cara impoluta. Cicatrices y manchas. Cicatrices sí que la quiero poner. La típica cicatriz que siempre le pongo a todos mis personajes es una que cruza el ojo. Por ejemplo. Esta es un buen ejemplo. Lo siento si me estoy pasando aquí. Bueno, pues voy a elegir esta. Me gusta, tío. No sé, me gustan las cicatrices que están por el ojo, ¿sabes? No sé. Mola. Vale, pues ya estoy mi personaje hecho. Voy a guardar mi aspecto, ¿vale? Vamos a terminar. Y para adentro. El rey Aland XII canalizó el poder de las almas y trajo una gran prosperidad a su reino septentrional de Boletaria. Hasta que una niebla densa e incolora lo invadió todo. Literalmente, esto está rehecho de cero, tío. La cinemática no era así. Quedó aislada del mundo exterior. Es la hostia, tío, cómo se ve. Adentraron en la densa niebla. Jamás regresaron. Pero Valarfax de los... La Play no se escucha, tío, increíble. Logró zafarse y reveló al mundo la difícil situación de Boletaria. Que el viejo rey Aland había despertado de su letargo al anciano, la bestia que duerme eternamente bajo el nexo, y que una niebla incolora había surgido, cargada de terribles demonios. Los demonios cazaban a la gente y se cobraban su alma. Los que perdían el alma también perdían la cordura.
Los dementes atacaban a los cuerdos y reinaba el caos. Valarfax también habló del tentador poder de las almas demoníacas. Cuando un demonio se cobra un alma humana, su fuerza vital revitaliza el alma del demonio. Y el poder de un alma demoníaca desarrollada supera la imaginación humana. La leyenda se propagó. Poderosos guerreros, tentados por las posibilidades, cruzaron la brecha hacia la tierra maldita. Ninguno ha regresado. Bior de los colmillos gemelos. Yurt, el jefe silencioso. San Urbano. Skirvir el vagabundo. Astraea, la sexta santa. Y su caballero, Garr Villan. Y el sabio Freyk, el visionario. La densa niebla incolora se extiende lentamente más allá de Boletaria. La humanidad sufrirá una extinción lenta, pero segura. La densa niebla lo engullirá todo, por muy lejos que esté. Pero Boletaria aún tiene una esperanza. Un guerrero que ha desafiado a la niebla letal. ¡Ah! ¿Habrá encontrado la tierra su salvador? ¿O los demonios su nuevo esclavo? Buah, esto es igual, ¿eh? Esto es igual que el de Play 3. Mira esos 60 FPS, papá. Yo te guiaré hacia la brecha. Se parece a la del inglés original, que por cierto. Si sigues al anciano, lo devuelvas a su letargo. Que por cierto, Bluepoint se puso en contacto con los dobladores con los actores de doblaje originales de Play 3. Madre mía. Madre mía. No sé si en YouTube, no sé si en el vídeo que estoy grabando con mi antigua capturadora se va a ver bien, ¿vale? Se va a ver igual de bien. No sé si se va a ver estupendo. Pero me cago en mi santísima madre. 60 FPS clavado, tío. Me cago en Dios. A ver. Para empezar. Demasiado. Estupendo. Ataque estándar, ya lo sé. Fijamos. Vale, estupendo. Estoy acostumbrado a los Dark Souls, así que este para cubrirme. Vale, estupendo, estupendo, estupendo. Cuidado, eh. Ojito, cuidado aquella, ¿eh? ¡Ah, ah! ¡Que este estaba vivo todavía! ¡Hijo puta! Estaba vivo todavía. Y ni nada, ¿no? No. Buah, mira las manchas de sangre, tío, cuando de esto. ¡Qué guapo está! Va fluidísimo. ¿Dónde ibas? A ver. No cojo el backstab, tío. Ah, espérate. Ah, tengo el anillo puesto, vale, vale. ¿Qué tengo? Loto real, hierba de luna. Vale. Vale, más hierbas. Vale. Más hierbas. Ah, hay que pulsar círculo. Vale. Hostia, me he hecho daño, eh. Come ahí. Lloraré las penas de este corazón. ¡Pam! Lloraré. Madre mía. ¡Uy! Casi me das, amigo. Va a ser que no. Puedo cambiar a
Una mano, estupendo. A ver cómo es. Bastante potente. Ok. Voy a contar. ¡Oh! ¡Quieto! ¿Dónde ibas? ¡Tú, tan ligero! Vale, vamos a contar a ver cuánto es la carga. Uno, dos. No me da tiempo a decir tres, tío. No me da tiempo a decir tres. 2 segundos, tío, de carga. Flipas. Flipas esos 2 segundos de carga. No. No pillo el backstab, tío, no. Se puede arrastrar, se puede arrastrar. Te arrastro, te arrastro. Buah, el mando es comodísimo, tío. A mí me flipa. Me está flipando un montón el mando. Ahí está el backstab. Tira para allá, coño. Muérete. Ahora viene. Es que me acuerdo, tío. A ver, me he pasado Demon's Souls un montón. Vale, a ver. No. Me he pasado demasiadas veces Demon's Souls en Play 3. Sorry. Vaya. Un truco era, en Play 3 se podía hacer que mientras mantenías pulsado el R1, podías hacer el R2. Pero aquí no. Aquí no, tío. Aquí no se puede. Aquí no puedes mantener y pulsar R2 para hacer el contraataque, tío. Qué pena. En Play 3 se podía, tío. Mientras mantenías pulsado así, podías pulsar R2 y hacía ¡uja! Por cierto, en este Dark Souls. Uy, Dark Souls. En este Demon Souls no se puede saltar. Mira, 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 tío. Mira, mira, mira. Esto es precioso, ¿eh? Esto es precioso, tío. Esto es maravilloso. Esto es la polla. Por cierto, el mensajito que habéis visto antes de un amigo mientras veía la cinemática es de un colega que no se ha podido pillar la Play todavía, tío. A ver si pronto se la pilla y puede disfrutar de esta bestialidad. La Play es enorme, tío. La Play no me cabe en mi estantería, tío. No me cabe. No me cabe en la puta estantería, tío. No hay nada aquí, ¿no? No. No me cabe en la estantería, tío. La he tenido que poner en una mesa de cristal que tengo ahí. Pero... y no me cabe, tío. Este estaba mirando las musarañas. ¡Ay, que me quedo sin estamina! Vale. ¿Qué tienes tú? ¡Hierbas! ¡Un montonazo de hierbas! Aquí es que no hay nada. Creo recordar. Fíjate tú, tío. Me acuerdo de cómo pasar hasta por esa plancha, tío. Es increíble. Pronto vamos a llegar al boss, ¿eh? Ojalá me lo pueda pasar, tío. Y veáis bien lo que espera después del tutorial. ¿Qué decís? ¿Me lo paso o no me lo paso, tío? ¿Me lo paso a la primera o no me lo paso a la primera? ¿Qué decís? ¿Que sí o que no? Yo espero que sí. Venga, va. Demonio vanguardia. Lo suyo es hacer esto, básicamente. La música es igual, ¿eh? Es la misma música, tío.
¡Salta, salta! ¡Eso, eso! ¡Me lo paso, eh! ¡Madre mía! ¡Soy un puto pro, tío! ¡Increíble! Es que ese es el truco, ese es el truco de este jefe, tío. Este es el truco de este jefe. Demonio derrotado, obtendrás el alma demoníaca y un poder más allá de lo inimaginable. A la puta primera, tío. Y mucha gente no se lo pasa a la, no se lo pasa a la primera. Y muchos decís, hostia puta, tío, lo has tenido que rejugar. No. Ya habéis visto que no me sale ninguna partida ni nada. Y que, a ver, hoy ha salido la Play 5, así que no he podido jugar antes. Y ahora va a tocar cómo ir al nexo. Hostia puta, ni un segundo y medio, Mira, 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 mira. Ahí está. Ahí está el que nos va a matar, ¿vale? ¡Dios! ¡El puto dios dragón, tío! ¡Míralo! Hay que bajar un piso primero, si mal no recuerdo. Sí, hay que bajar por aquí. Los desarrolladores dijeron que quien se pasase el tutorial, el casco de la intro antigua de Play 3 estaba. Era una especie de recompensa por pasarse el tutorial. A ver si está aquí. Fragmento de piedra dura. Piedra afilada. Alma del guerrero famoso. Alma del guerrero famoso. ¿No está aquí, tío? Tiene que estar. ¿No está aquí? ¿No debería estar aquí? Yo es que leí eso. Leí que estaba por aquí. Que te lo daban si te pasabas el tutorial. A no ser que sea... A no ser que me tenga que matar aquí el dios dragón. Voy a mirar atrás por si acaso, pero... ¡Ah! Aquí está, ¿no? Es aquí, ¿verdad? Es este. Sí, yelmo de hierro. Este es el original, ¿vale? Este es el casco original. Yo tengo el yelmo estriado, pero el verdadero es este. El del pico. El del pico, tío. ¿Me dice algo? Un yelmo de hierro de diseño clásico, con estrías delicadamente talladas y utilizado por los caballeros del sur de Boletaria, una región relativamente avanzada. El estriado refuerza la fina lámina de hierro. Su peso ralentiza la regeneración de energía. Esto es lo mismo, pero tiene un poquito menos, ¿no? Ah, no, este no tiene las estrías delicadamente talladas. Yo me lo voy a dejar, tío, es un clásico. Vale. Pues ya podemos irnos. Ya sabía yo que tenía que estar por ahí, porque es que lo leí. Lo leí en una revista que estaba ahí. Tan, tan, tan. Venga, mátame, dios dragón. Envíame al nexo. Vaya puñetazo. Alma de los perdidos, separada de su receptor. Concédenos la fuerza para arreglar el mundo. So the world will be mended. Alma de los perdidos, separada de su receptor. Concédenos la fuerza para arreglar el mundo. Para arreglar el mundo. So the world will be mended. Me encanta eso, tío.
Esto es el nexo. Se parece un poquito, ¿eh? Territorio septentrional de Boletaria. No podéis abandonar el nexo, pero las archipiedras os guiarán a las tierras exteriores. Has muerto y el nexo ha atrapado tu alma. No puedes escapar del nexo. Ok. Como veis, no me han quitado las almas que he ido recolectando. Sin embargo, si capturas almas demoníacas, podrás reclamar tu cuerpo físico. Vínculo del nexo. Esto es como la señal oscura, ¿vale? Para los que no estáis familiarizados con Dark Souls, con Demon Souls y tal. Vale, vamos a hablar con la gente. Bueno, tú también atravesas. ¡Oh, Dios mío! ¡Mueven la boca! ¿Vienes a por almas demoníacas? ¡Mueven la boca, tío! ¡Oh, Dios mío! Es que en el Demon Souls es que no movían la boca, tío. Hablaban sin abrir la boca. Y bueno, y en algunos juegos de Dark Souls también. Marcha ya. Para eso has venido, ¿verdad? A esta maldita Boletaria. Ya. ¿Vienes a por almas demoníacas? ¿O a salvar esta tierra y destacar entre los héroes? Va, da lo mismo. Eres como el resto de los prisioneros del nexo. Seguiremos viniendo. Mientras sigamos matando demonios. La risa. Este es el caballero alicaído. Si hablamos bastante con él, creo que nos daba cosas. ¿Vienes a por almas demoníacas? Va, vale, nos dice lo mismo. Así que creo que él, más adelante, si hablamos con él, nos da cosas. Aquí tenemos a uno de los herreros, uno de los hermanos herreros. Una cara nueva. ¿Quieres mis servicios? Me llamo Baldwin. Soy un simple herrero. Es fácil. Trae todas las almas que puedas. Puedo darte armas a cambio. O forjaré las que ya tengas. Con tus almas podré ganarme la vida. Lo sé. Y con mis armas podrás seguir viviendo. Un trato justo, ¿no? Sí. Vale, vamos a... Uy, no. Vamos a hablar con él. Con este tío había un truco, ¿vale? Que si le dabas a comprar un objeto, comprabas, te salía la opción de que si quieres comprar, luego te ibas a hablar con el que está, con el tipo que vemos al fondo. Una vez que elimina, una vez que se quita la ventana de diálogo, si presionas Start o algo así, se multiplicaban los objetos. Era un truco de multiplicación en Play 3, que sigue estando. Para los que tengáis Play 3 y tengáis Demon Souls, sigue estando el truco. Podéis multiplicar almas por millones y haceros mega hiperpoderosos. Vamos a hablar con él. No sé si sabes que hay otro herrero en la entrada de la mina de Colmillo de Piedra. Sí, tu hermano. Pero conoce bien el oficio. Es el único cuerdo en toda esta ciudad de hombres sin alma. Si lo ves... No, olvídalo. Ese viejo testarudo no te hará ni caso. Es su hermano, ¿vale? En este templo no hay suficientes herramientas para hacer el trabajo. Para forjar armas solo pueden usarse ciertas minas. Tendrás que conformarte. Suerte que pueda hacer algo por ti en este condenado lugar. Suerte. Vale, ya está. Y aquí tenemos al que nos guarda las cosas. Soy Thomas el tesorero. Cuando llegó la plaga, no entendía nada. Cuando me recobré, me encontraba aquí, en el nexo. Mi esposa y mi hija murieron, víctimas de los demonios. No sirvo para el combate. Sin embargo, hago lo que está en mi mano para poder ayudar a los matademonios como tú. Desearía aliviar tu carga y ocuparme de tu exceso de equipaje. Pues sí, pero primero vamos a hablar contigo. Cuando llegó la plaga, abandoné a mi mujer y a mi hija y huí como un cobarde. Cuando me recobré, estaba en este nexo. Desde entonces no he ido más allá de estos muros. Desearía hacer más, pero yo ignoro cómo es el mundo más allá de estas paredes. La dama de la vela me cuidó durante los primeros días. Apenas habla, pero tiene
buen corazón. Tiene la misma edad que mi hija. Pobrecilla. Atrapada aquí con los ojos sellados en cera. Ojalá pudiera hacer algo para ayudarla. Ojalá pudiera hacer algo. Vale. Tomas el tesorero. Te vas a llevar... estos materiales, ¿vale? Porque acumula peso. Básicamente. ¿Esto qué es? Una rompemalla. Llévatela de aquí. Ah, tengo que desequiparla. Vale, ahora luego la desequipo. Guárdate esto. Esto no, porque esto me lo quiero llevar puesto. Vale, pues... Mira, mucha suerte. Mucha suerte. Gracias, amigo. Tengo que desequiparme la rompemalla. Joder, macho. Es que me la tenían ahí ocupando peso, tío. Vale. Tienes un corazón de oro. Lo sé. Vale, a ver si... Creo que había alguien más por aquí. No sé si por aquí detrás. Aquí detrás tiene que haber alguien. ¿No? Todavía no. Y... A ver si por aquí detrás también hay alguien. Creo que está este de aquí. Esta. Oh, no. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Nos ha abandonado Dios porque el rey Alant no le mostró el debido respeto? Oh, un Vasa. Un Vasa es como el amén. O Padre Nuestro o algo así, ¿sabes? Es como un rezo. Oh, un Vasa. Y ya está, ¿verdad? Sí. Más o menos ya está. Ok. Vale, pues antes de terminar, sé que se quedaría corto, así que vamos a tocar archipiedra del rey codicioso. Un enorme castillo de piedra en el corazón del reino septentrional de Boletaria. Los demonios robaron el alma a los hambrientos soldados que atacan a los intrusos. Terribles dragones tienen aquí sus nidos. No sé si hacer el segundo episodio después. Sería muy corto, ¿no? Este primer episodio, pero es que también tengo que grabar el Godfall. Pero bueno. Vamos a continuar. Qué rápido carga. ¡Ay, el dragón! Hijo puta. ¿Cómo se ve, tío? ¿Cómo se ve, hermano? De verdad, ¿cómo se puto ve? ¿Cómo se puto ve, tío? Es flipante, tío. ¿Cómo se puto ve? Si este juego... O sea, si este juego es igual... O sea, sé que los objetos están en el mismo sitio. Daros porque me voy a saber... Todo de memoria. Vale, lo que voy a hacer va a ser quitarme... Esto y me voy a poner... Ya está, ¿no? Sí. Estas dos. Me voy a poner estas dos. ¿Puedo rodar bien, no? Sí. Aquí tenemos la archipiedra. Y recordaros que aquí no hay hogueras cada tres pasos como en Dark Souls. Aquí te jodes y bailas. Aquí hasta que no mates al jefe, no hay hoguera. Literalmente. Este anillo me está dando la vida porque me está dando un montón de hierbas. Mira este. Venga, hasta luego. Ahora va a salir uno de aquí. ¿Verdad? Ah, pues no. ¿Cuál era? ¿Este de aquí? Sí. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! A ver, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¡Su puta madre! ¡Que no me acordaba de ti! Hay cosas que no me acuerdo, ¿vale? Hay cosas de las que no me acuerdo. Yo también sé. ¡No! ¿No te cansas, amigo? Mira este. Mira. ¡Wiha! ¡Adiós! ¡A tu puta ca... ¡Hostia! ¡Vaya el patón que le he metido! Mira este con sus patitas de fuego, torre chulona. ¡Refachera! Bomba incendiaria, nos va a servir para el jefe. Esta refachera, esa espadota.
Vale, estupendo, por aquí no se puede. ¡Está refachera! Venga, está loco. Ha estado divertido, ha estado muy bien. Ha estado bastante bien. Resina, nos va a hacer falta. Hay que venir corriendo. Hay que esquivar. Antes de que nos pegue. No dispares. Ni te atrevas a disparar, amigo. Mira, mira, mira. ¡Wiha! Así te puedo meter yo los backstabs bien metidos. A tu casa. Esto es una especie de pocito de almas. Si te tiras ahí, mueres, literal. Mucha gente se ha tirado ahí en plan de ¡oh, almas gratis! Y a tomar por culo. Vale, cuidadito aquí. Vale. A mí no me la cuela. ¡Uy! Que no me la cuelas, te he dicho. ¡Yeeha! Adiós. A tu casa. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Si me matan, dejo el capítulo por aquí, ¿vale? Es decir, cuando me mate, dejaré el capítulo y en el siguiente lo volvemos a intentar. Venga, que sí, lo has intentado, ¿vale? O sea, yo te agradezco el esfuerzo y tal, pero tú sabes. Mira, se va agotando, tío. La barra roja es por cómo se te va agotando el arma, tío, el uso. Bastante guay. Rompe malla, bueno. Vamos a ver. No me tires cosas. Otra bombita incendiaria. ¡Yuhu! Vale. No aprendes. No aprendes. No aprendes. Saltarines. ¡Ah! ¡Hijo puta! Con la piel de dos mastines. Joder. Tu madre. Tu madre. Mira, tío, el cuerpo quemado. Vaya guapo. ¡Hija! Vaya, ahí no le... ahí no le he dado bien. Hostia. Hello there. Hijo puta. Hijo puta. ¡No! No. No. Me cago en... Come ahí. Está refachero. Vale. Coge hierba de la media luna. Tírame el pedrolo. Tírame el pedrolo. Para coger la espada bastarda. Tírame pedrolo. Hijo de remil. Voy a todo ojete. A todo ojete. ¡Ah! Hijo puta. Vamos a ver. A ti quién te ma... Vamos a ver. A ti quién te ha dicho que puedes tirarme flechas, ¿eh? Hijo de remil. A ver si consigo darte. Ahí. Ojo. Hierba de la media luna. A ver, aquí ojito, ¿vale? Porque veis ese de allí con los ojos rojos. Ese tío me puede matar. Lo intento. Vamos a intentarlo. Si me mata, ¿vale? Si me mata, pues lo dejamos por aquí.
No. Claro, en ese puente. ¡No! ¡Joder, tío! Me lo puedo cargar, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Tres y medio? ¿Tres y medio? Bueno, chicos, chicas, vamos a dejar este primer capítulo de hoy justamente aquí. Que tengo que instalar el Godfall todavía, que no lo he instalado, son la una de la tarde. Y me gustaría instalarlo. Instalarlo ya, antes de que venga mi hermano y todo ese rollo, y que me quiera en plan de la Play 5, la Play 5. O sea, ahora mismo tengo tiempo de tranquilidad. Así que vamos a dejar esto por aquí hoy, ¿vale? Y en el siguiente continuamos. Así que mañana viernes continuamos con Demon's Souls y obviamente con Godfall. Ahora me voy a grabar Godfall, el primer capitulito, y a dejarlo listo en el canal de YouTube. Así que chicos, chicas, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, dislike si no. Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar al canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartid, comentad y activad la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Demon's Souls. ¡Hasta otra, zagales!